informativo del Tercer Concierto de la Esperanza. Hola, bienvenidos al informativo del Tercer Concierto de la Esperanza, Canal Capital, en donde ustedes conocerán los acontecimientos y las noticias de las agrupaciones que hacen parte de uno de los conciertos más importantes del año. Arranquemos con las bandas confirmadas que acompañarán a Calle 13 el próximo 14 de mayo en la Plaza Simón Bolívar. Aquí está La Severa Matacera. Ya no se levanta. Vamos a una luna, nos echaremos donde nadie se percata. Y llega Consulado Popular. De cocinar ese tamal con chocolate, vamos al mar. Para querernos como locos, a revolcarnos como el pan y la sardina. Esto que estoy sintiendo es pure love. Aquí está Bomba Estéreo. Solar. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y Totó la Mompocina. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y precisamente estuvimos con la agrupación bogotana La Severa Matacera, que nos cuenta qué sienten, cuáles son esos sentimientos que tienen de hacer parte del Tercer Concierto La Esperanza, un concierto que le canta a la libertad y a la democracia. Junto a Calle 13, Sistema Solar, Bomba Estéreo, Totó la Mompocina y Consulado Popular está La Severa Matacera, quienes estarán presentes en el Tercer Concierto La Esperanza, Canal Capital, el próximo 14 de mayo en la Plaza de Bolívar. Paredes de angustia y soledad. Con una trayectoria de más de 18 años, esta banda fundamenta su estilo en la mezcla del rock con el ska, el reggae y el funk principalmente. Para La Severa Matacera, este concierto de La Esperanza en su edición número 3 es importante porque está moviendo espacios a nivel masivo donde la gente puede ir a escuchar agrupaciones que tienen contenido en sus líricas, y pues la idea es generar un mensaje de conciencia con toda la situación que estamos viviendo en el país ahorita, que viene el paro agrario, con toda la situación institucional que está sucediendo en Bogotá. Se apagó en la llama de tu fuego. Prende la flama, prendela como una herida, que es el camino que escogiste, se te alumbrará. Lo que vamos a ver es muchas nuevas canciones, pero básicamente vamos a retomar también el sonido más grande de la banda. Vamos a tener también muchos músicos invitados. Vamos a tocar con gente que tocó con nosotros hace muchísimo tiempo, y lo cual le da pues un ingrediente bien especial. Estando de gira en Europa con La Severa Matacera, tuve la oportunidad de ver a Calle 13 una vez en Berlín, y me pareció que es una banda contundente en vivo, que tiene una propuesta musical de música alternativa latinoamericana fusionada con hip hop, con unas letras contestatarias, y creo que se identifica bastante con el mensaje que nosotros estamos dando. Mi corazón está en cenizas, pero la llama está viva. Un artista de mucha importancia a nivel mundial, un tipo de música que ha cogido mucha fuerza, ¿sí? La manera explícita como hacen la música, sobre todo por el mensaje. Prendo la flama para traer lo positivo, reconocer el enemigo que está conmigo. Esperamos que la gente asista masivamente al concierto de La Esperanza 3, que acompañen a todas las bandas nacionales que van a estar allá presentando sus propuestas musicales, que estén atentos también a las letras de las canciones, para que unidos con nosotros a través de las redes sociales sigamos siendo activos para hacer de Bogotá una ciudad mejor, para hacer de Colombia un país mejor, y sigamos pues pasándola bien pero actuando al mismo tiempo. Y vamos a hacer memoria con una presentación que se dio el 17 de mayo de 2013, Plaza de Bolívar completamente llena, y la agrupación bogotana Doctor Crápula dando un concierto impecable, cantándole a la paz. Aquí está. Ese es el pulso. Vamos alumbrando todo alrededor. Ese es el pulso. Es el pulso.
Calle 13, esta agrupación puertorriqueña, liderada por René Pérez y Eduardo Cabra, sorprendió a los estudiantes de una escuela de música de su isla natal al presentarse allí con decenas de instrumentos musicales para regalárselos y animarles así a continuar con sus estudios. La escuela especializada en Bellas Artes Pablo Casals de Bayamón fue el centro educativo que recibió la visita de la banda, cargados de chelos, bajos, violines, tambores, batería y saxofones, entre otros instrumentos. Calle 13 se tomó unos días en su isla antes de retomar su gira multiviral que lo traerá a Bogotá el próximo 14 de mayo en la Plaza de Bolívar. Ya saben que la entrada es libre. Mañana nos encontramos con más información del concierto La Esperanza número 13 de Canal Capital. El informativo del tercer concierto de La Esperanza.